hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ave María Purísima. Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por haber venido, especialmente a los ponentes que vienen de Madrid, si no recuerdo mal. Voy a hacer una breve presentación para darles ya paso a ellos. En primer lugar, agradecerles, por supuesto, su asistencia en el día de hoy, a los ponentes, por supuesto, a José Luis, presidente del Círculo Tradicionalista Ramón Parés y Vilassau, de aquí de Barcelona, a Mustén Pujol y a todos los demás, y brevemente unos apuntes, aunque creo que son de sobra conocidos. Miguel Ayuso, a quien seguramente conocerán también, es jurista y filósofo del derecho, es catedrático de Ciencia Política y de Derecho Constitucional por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido presidente durante 10 años de la Unión de Juristas Católicos y es autor de más de 20 libros, algunos de los cuales muy recomendables, Hispanidad como problema, uno que presentamos aquí hace poco, La política oficio del alma. Además, tiene más de 300 artículos en revistas especializadas y otras muchísimas participaciones en obras colectivas. Juan Manuel de Prada, también de todos conocido, es escritor, es ensayista, es articulista, crítico literario, autor también de varios libros, recibió el premio Planeta, entre ellos pues, Lucía en la noche, los más recientes, Dinero de Mogresca y otros podemonios. Y ambos son especialmente conocidos, supongo, también por la edición de sus programas En lágrimas en la lluvia, que aquí públicamente reconozco como una grandísima labor de apostolado. Una servidora conoció todo este mundo de la tradición gracias a ello. Quizá no son aún bastante conscientes, o quizás sí, de la envergadura y de la extensión que tuvo este programa. Pues muchísimas gracias, no quiero dar más preámbulos para darles paso a ellos. Gracias a todos. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias al Círculo Ramón Parés, a su presidente, José Luis Escobedo, y a la profesora Elena Escolano, que siempre está muy atenta y siempre muy amable a todas las cosas que hemos organizado, ¿no? Y que está dirigiendo ahora un club de lectura, por cierto, en el Círculo Ramón Parés, que tiene muy buena pinta y que estoy seguro que va a tener un gran éxito. Bueno, lo que nos reúne hoy, en principio, es una conversación en torno al último libro de Juan Manuel de Prada. Este libro, editado por Homo Legens y que se llama Enmienda a la Totalidad. Precisamente hace un par de meses, un poco más ya, nos encontrábamos en una situación bastante parecida a esta en Madrid. Lo que ocurre es que mucho más caótica, en el sentido de que era un local muy pequeño y en el que estaba atestado de personas, muchas de ellas de pie. Hoy nos encontramos con un auditorio mucho más adecuado y perfectamente dispuesto, de tal manera que aunque la asistencia es muy concurrida, la impresión que da no es en modo alguno de desorden o de angustia. Pero precisamente como tuvimos un acto semejante, además sentados también en dos butacas para tener una conversación en torno al libro, y como ese acto se grabó, ahora se graba todo, no sé, no soy muy partidario de las grabaciones, pero esto sería objeto de una serie de discusiones, como se grabó y como está en la red, y como quizá algunos de ustedes han podido verlo, está claro que no vamos a repetir el acto tal y como fue. Es evidente que algún elemento común va a tener que haber, en el sentido de que somos las mismas dos personas, el autor del libro y alguien que lo ha leído, un lector, que soy yo, y por tanto el libro es el mismo, luego por tanto pues hay una serie de elementos comunes de los que no podemos prescindir. Pero el libro tiene tal cantidad de temas que permite afrontar un diálogo diferente del que tuvimos la otra vez. Y en esta ocasión me ha parecido que quizá lo más oportuno,
traído un guioncito con los temas que, si se nos van agotando conforme vamos hablando, pues voy sacando nuevos temas, ¿verdad? Pero me ha parecido que en esta ocasión podíamos empezar por el principio. Es decir, la famosa frase de los escolásticos respecto de la adquisición de la sabiduría, ¿no? Initium doctrine sit consideratio nominis. Comiéncese cualquier estudio por la consideración del nombre, en este caso del título. Entonces, lo que yo iba a sugerir hoy a Juan Manuel de Prada, si está de acuerdo, es que nuestra conversación principie precisamente por el título. El título, o mejor dicho, el subtítulo, porque el título es menos expresivo a lo que puede interesarnos, sobre todo en un círculo tradicionalista catalán, que forma parte de la comunión tradicionalista y que en este caso el acto viene propiciado por el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, que es un instrumento cultural del mundo tradicionalista, porque el subtítulo es el pensamiento tradicional contra o ante las ideologías modernas. Claro está que ahí tenemos dos términos iniciales, pensamiento tradicional, de un lado, y de otro lado, ideologías modernas. Entonces, yo lo que voy a proponer es que comencemos precisamente afrontando estas dos cuestiones, pero en el orden inverso. Me parece que es mejor que empecemos por el problema de la ideología, de las ideologías, de la situación de las ideologías, de la determinación de las ideologías, para luego ver hasta qué punto se puede oponer el pensamiento tradicional a las mismas. Entonces, si estás de acuerdo, empezamos por las ideologías, la ideología, como quieras. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muy buenos días, buen día. Muchas gracias por recibirnos hoy aquí. Es para mí un placer estar una vez más en la ciudad de Barcelona y acompañado por mi querido amigo Miguel Ayuso en la presentación de este libro, de una enmienda a la totalidad. Título que sí, que creo que es más allá de que se acoja a esta denominación, ¿no?, parlamentaria, sí es un libro expresivo de las intenciones, ¿no?, en el sentido en que la cuestión es precisamente oponer a las visiones ideológicas en liza, otra visión de las cosas, del mundo, del hombre, de los problemas de nuestro tiempo, desde premisas diversas, ¿no? Verdaderamente diversas, porque en realidad lo que percibimos es que las ideologías, más allá de que escenifiquen un combate cósmico, ¿no?, una apariencia de pugna total, ¿no?, la realidad es que pues no dejan de ser querellas intestinas, ¿no?, puesto que las ideologías al final comparten un núcleo común, ¿no? Leonardo Castellani hablaba de una mística común, ¿no?, dándole a la palabra mística un sentido, bueno, propio, aunque extraño, pero indudablemente propio, ¿no? Y esta es la cuestión. Es decir, yo creo que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan hoy muchas personas bien intencionadas, algunas, otras no tanto, pero en cualquier caso personas que tratan de oponer una resistencia a las derivas propias de nuestro tiempo, es pensar que aceptando las premisas del enemigo puedes combatirlo, ¿no? Y esto yo creo que es un error craso que no conduce a nada más que a la esterilidad, por lo tanto a la melancolía, y creo que hay que tener la radicalidad, no en el sentido figurado, sino en el sentido etimológico de la palabra, hay que tener la radicalidad de confrontarse con esas ideas, ¿no? Y creo que la única alternativa posible es el pensamiento tradicional. Esta es la idea que está detrás del libro, ¿no?
que las querellas internas del liberalismo o los diversos afluentes y reacciones, además, que en un proceso dialéctico que al final siempre llega a una síntesis hegeliana, ha entablado el liberalismo, pues no tienen una salida que realmente permita ofrecer solución a lo que está sucediendo, ¿no? Y que en todo caso esa solución va a ser siempre una solución incompleta, rectificaciones más o menos penosas, contorsiones, que es lo que ha caracterizado, me atrevería a decir, pues todo el duelo que las izquierdas y las derechas han representado en los últimos tiempos, ¿no? Y que además es un duelo ficticio en el sentido en que ambas comparten una visión del hombre y de la libertad humana errónea, una visión de la naturaleza humana como algo mudable, algo cambiante, y una visión de la libertad que, desligada de la verdad de las cosas, pues indudablemente deriva en una visión progresista de la historia, ¿no? Es decir, el hombre se convierte en algo que está en constante progresión, está en constante progresión, y esto hace, y esto es lo que transmite a mucha gente de derechas, la impresión de que están jugando con las cartas trucadas. En realidad no están jugando con las cartas trucadas, están jugando con las cartas que ellos han aceptado, ¿no? Pero sí, están jugando con las cartas trucadas porque el ethos, digamos, que han generado estas ideologías es progresista, inevitablemente. Bueno, vamos, hemos entrado a fondo, son muchos los temas de lo que acaba de decir Juan Manuel de Prada que a mí me gustaría rescatar para que los fueras ampliando poco a poco. Por ejemplo, a mi juicio, una de las primeras cuestiones que emerge del libro y que acaba de ser apuntado por Juan Manuel de Prada, pero que es esencial desarrollar, es precisamente el concepto propio de ideología. Es decir, cuando hablamos de que el pensamiento tradicional se opone a las ideologías modernas, estamos utilizando la palabra ideología en un significado determinado, en un significado técnico, en el que la ideología implica una visión fragmentaria de la realidad, distorsionada de la realidad, una perspectiva parcial que normalmente luego se resuelve en la aplicación de un conjunto de acciones uniformantes, a partir de esa distorsión en la comprensión de la realidad. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de ideología, no estamos hablando de ideas, no estamos hablando de ideales, sino que Juan Manuel de Prada está utilizando la palabra ideología en el significado de lo que son las ideologías modernas, porque no hay, en el fondo no hay ideologías fuera del pensamiento moderno. Es el pensamiento moderno el que necesariamente es ideológico por los puntos, por el punto de partida, por el desarrollo. Bueno, esta es una primera idea. Pero Juan Manuel de Prada ha mencionado no solamente la ideología como elemento opuesto al pensamiento tradicional, luego iremos al pensamiento tradicional, sino que ya las ha desmenuzado, porque ha dicho las ideologías, los negociados de derecha, de izquierda, que están en colisión, que parece que están opuestos. A mí me gustaría que profundizáramos un poco en la idea de si, en primer lugar, esas ideologías son convergentes, hasta qué punto lo son, si por eso puede hablarse de algún modo de crisis de las ideologías o de crepúsculo de las ideologías, como habló un ministro de Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, buen amigo mío, pero que creo que estaba confundido. Entonces, me gustaría que siguiéramos un poco más adelante con el tema de un poco el camino que lleva de la ideología a las ideologías, la oposición entre las ideologías, y si verdaderamente puede decirse que el mundo ideológico, si piensas que el mundo ideológico hoy está en crisis o hay un crepúsculo, como sostuvieron muchos autores y algunos siguen sosteniendo. Bueno, la verdad es que es mucha tela lo que me propones, ¿no? Bueno, empecemos por el principio, entonces. No, vamos a ver, sí, por determinar un poco lo que podemos entender por ideología, ¿no? Yo creo que las ideologías básicamente, más allá de que son versiones cada vez más devaluadas,
¿no? Pero yo creo que hay que ligarlas, sí, a un pensamiento filosófico idealista que no acepta la existencia real de las cosas, la naturaleza de las cosas, y por lo tanto cree que el mundo puede ser configurado por nuestra mente, ¿no? Que aquí habría que recordar que la palabra mente y la palabra mentira tienen la misma etimología, ¿no? Cosa que ya nos sitúa un poco en la naturaleza de las ideologías. Entonces, las ideologías son construcciones idealistas en donde no se tiene en cuenta la realidad de las cosas, sino que se piensa que en realidad la realidad de las cosas la determina nuestra mente, ¿no? Y por supuesto en ellas está metido el veneno de la promesa de la antigua serpiente, ¿no? Seréis como Dios, es decir, la posibilidad de trasladar todas las promesas sobrenaturales que están dirigidas a la otra vida, más allá de que interpelen nuestra vida terrenal, trasladarlas aquí, es decir, construir el paraíso en la tierra a través de esa capacidad transformadora que tiene nuestra mente, esa capacidad hegeliana, ¿no? El espíritu del mundo hegeliano, ¿no? La posibilidad de modificar la historia, de modificar la realidad de las cosas, de modificar nuestra propia naturaleza en un proceso deificador del hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, yo creo que todas las ideologías tienen una base común, que resumiendo claramente, pues sería el liberalismo, ¿no? O sea, el liberalismo sería el que sistematiza este background filosófico, digámoslo así, y lo convierte en una doctrina política que está animada precisamente por esta visión errónea de la naturaleza humana y de la libertad humana, ¿no? A partir de ahí, el liberalismo genera un proceso de reactivo, un proceso dialéctico que describe muy bien Marx, ¿no? Marx, cuando expone su filosofía, dice que su filosofía presupone el liberalismo. Marx no contempla la posibilidad ya de confrontarse con el liberalismo simplemente prescindiendo de él. Él necesita el liberalismo para edificar su filosofía, ¿no? De tal manera que sí, yo diría que las ideologías que surgen en contraste o en liza con el liberalismo son ideologías que lo presuponen, que participan de sus presupuestos y que en todo caso entran en liza con ellos, a veces una confrontación que parece brutal, ¿no? Y que puede ser una reacción furiosa, de la cual se han dado casos históricos muy evidentes, ¿no? Pues seguramente el más claro la Revolución Rusa, mismamente también en España esto sucedió, o pueden ser reacciones mucho más atemperadas y mucho más posibilistas, digámoslo así, ¿no? Que son las posiciones que en estos momentos, bueno, quizá ya no en estos momentos, porque luego habría que entrar en el caso de las ideologías, pero bueno, la liza que se entabló, pues seguramente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Es una liza mucho más posibilista. Pero que comparten ese núcleo místico, pues hombre, yo creo que es indudable, ¿no? En este libro se comenta una entrevista que se le hace a Íñigo Errejón, ¿no? En donde se le pregunta por el liberalismo y Íñigo Errejón lanza una loa al liberalismo, porque verdaderamente, bueno, dice una mentira gruesa, ¿no? Dice que es la ideología más popular de España, cuando realmente fue la ideología más impopular en España, impuesta al pueblo, ¿no? Por sus enemigos, pero en lo demás hace un desarrollo formidable, ¿no? Diciendo que las posiciones que él defiende necesitan el poder emancipador que introduce el liberalismo. Es decir, necesitan el concepto de naturaleza humana y de libertad que introduce el liberalismo. Entonces creo que esto es indudable, ¿no? O sea, que toda esa liza pues es un poco falsa. Respecto a lo que decía Miguel del ocaso de las ideologías, bueno, yo creo que esto forma parte de un proceso de descomposición, indudablemente, de la modernidad.
tiene que ver con esos fenómenos que hemos llamado de la posmodernidad, etcétera, etcétera. Y también, bueno, por circunstancias concretas, históricas, véase, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con la plaga del coronavirus, ¿no? En donde efectivamente las ideologías ya como cuerpo doctrinal se van desmoronando, pero en donde, digamos, el veneno podríamos decir que está ya más metido en el propio ser humano. Es decir, las ideologías a lo mejor durante un tiempo se sostuvieron mediante una imposición, mediante ese machaque, ¿no? Que podía llegar a ser incluso, en algunos casos, pues, opresivo, ¿no? Yo creo que hoy ya hemos llegado a la fase de la biopolítica que decía Foucault, ¿no? En donde hay una serie de cuestiones que hemos asumido, que hemos aceptado, y con las cuales realmente la ideología ya tiene poco que hacer, porque son pequeños, ¿cómo diríamos?, casi como implantes que han introducido en nuestro cerebro, ¿no?, o en nuestra alma, de tal manera que sí, realmente, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando desde la derecha se acusa de socialcomunista al gobierno vigente en estos momentos, ¿no?, cuando en realidad ellos lo único que hacen es aplicar las consignas que reciben desde Bruselas o desde cualquier otra instancia de poder, en donde hay un absoluto, como dicen ahora, o como se dice, consenso, ¿no? Es decir, realmente por ejemplo, las indicaciones que la Unión Europea hace para la distribución de estos fondos de ayuda o de supuesta ayuda a las economías nacionales son unas consignas que ciertamente ya no son ni de izquierdas ni de derechas, forman parte de esa visión progresista de la naturaleza humana, de esa rebelión o endiosamiento del hombre, pero sí, yo creo que esas fronteras se están borrando completamente, ¿no? Yo a Miguel le comentaba de forma jocosa que en estos días, con lo que está sucediendo en Ucrania, pues es muy divertido ver cómo todos los partidos políticos que representan todas las ideologías, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por las derechas e izquierdas moderadas, el centro y todas estas mierdas, ¿no? Pues todos ellos se han pronunciado en términos exactos sobre la cuestión, pero con una peculiaridad muy graciosa y muy interesante, ¿no? Ayer, por ejemplo, hoy no lo llegué a consultar, pero un diario digital muy famoso, muy chillón, de la derecha, pues para desprestigiar a Putin, pues dice que Putin es un comunista, igual que Podemos, ¿no? Y desde Podemos, para desprestigiar a Putin, se le hermana con la extrema derecha, lo cual verdaderamente es demencial. Es decir, ellos ya están absolutamente enloquecidos y en una fase de descomposición absoluta. Necesitan seguir manteniendo esa tramoya, digámoslo así, esa tramoya, porque todavía tienen unas audiencias que reaccionan paulovianamente a determinadas cuestiones, ¿no? El otro día fue muy gracioso y causó especial irrisión que Federico Jiménez Los Santos, precisamente para acicatear a su parroquia tarada, ¿no?, pues dijo que Putin era amigo de Soros, cuando Soros se ha destacado muy especialmente por su apoyo a Ucrania, vamos, a Ucrania, a lo que hay detrás de Ucrania, ¿no? Pero están tan desenfocados, ¿no? Están tan desenfocados que necesitan utilizar, pues, por ejemplo, en este caso, la aversión que Soros, como icono del globalismo, despierta en cierta derecha o en cierta extrema derecha, necesita decir que Soros es amigo de Putin, ¿no? Simplemente para lograr mantener este embeleco. Entonces yo sí, efectivamente, creo que ese embeleco se está derrumbando y lo que subyace, pues, es una mixtura, una aleación que las personas perspicaces detectaron ya hace mucho tiempo. Leonardo Castellani, por ejemplo,
dijo que el reinado del anticristo sería no sería el comunismo, ni sería el capitalismo, no sería el liberalismo, ni sería el socialismo, sino que sería una amalgama. Yo creo que esa amalgama, que en líneas generales coincide, y en términos vagos, yo no soy un experto en ciencia política, pero podríamos decir un progresismo que parte de una visión progresista de la naturaleza humana, o sea, de que la naturaleza humana no es estable, que vivimos inmersos en un movilismo en donde hay un devenir, ese devenir también propio de la filosofía hegeliana, que nos va propulsando, nos va endiosando, nos va permitiendo metamorfosear nuestra propia naturaleza, ¿no? Cambiarnos de sexo, de género, de estado civil, por supuesto, naturalmente, de estado de gestación, de todo lo que haga falta, ¿no? Podemos ir remodelando nuestra naturaleza y vamos conquistando nuevos finisterres de endiosamiento. Yo creo que esta es la ideología fundamental y nuclear que subsiste como aleación, como mezcla de esas aparentes facciones enfrentadas. Creo que esto es muy interesante. Por supuesto, con una facción que la acelera más y con otra que la mitiga un poquito para seguir manteniendo a sus respectivas parroquias enardecidas y satisfechas. Sobre esto hablaremos dentro de un ratito, pero ahora yo lo que quería destacar sobre todo de lo que acaba de decir Juan Manuel de Prada es que de algún modo puede hablarse a veces en algunos contextos de crisis o de decadencia o de ocaso de las ideologías en plural como encarnaciones concretas de la matriz ideológica, pero que en realidad esa crisis de las ideologías, esa eventual crisis de las ideologías, no afecta a la crisis de la ideología, es decir, del modo de pensamiento ideológico, que no solamente es que esté vivo y coleando, sino que lo está más que nunca, es decir, que ha invadido sectores que las ideologías individualmente consideradas nunca llegaron a conquistar, mientras que ahora se produce un paroxismo de lo ideológico que alcanza todos los terrenos. De ahí la referencia muy oportuna de Juan Manuel de Prada a la biopolítica de Foucault, porque de lo que se trata es de que la ideologización alcanza a los elementos últimos y nucleares de la naturaleza humana que de algún modo habían quedado, no digo fuera de las ideologizaciones singulares, pero habían quedado solo parcialmente tocadas por estas ideologizaciones singulares. Hoy, en cambio, todo ha sido objeto de esta aproximación ideológica, de tal manera que hoy vivimos en el paroxismo de la ideología, aunque nos cueste distinguir las ideologías. Y este era el segundo punto que Juan Manuel de Prada observaba. Claro, es verdad que en el origen del desenvolvimiento de la ideología y de las ideologías, probablemente ninguna ha tenido el peso mayor que el liberalismo, porque el liberalismo no deja de partir de la libertad luciferina. De tal manera que a partir de ahí es la libertad como liberación, la necesidad de liberarse de todo obstáculo. Y los obstáculos al final, pues la propia naturaleza de las cosas es un obstáculo para el ejercicio o para el desarrollo de la propia voluntad o de la libertad concebida como propia voluntad. Pero a partir de ese desenvolvimiento en clave dialéctica, como también ha explicado muy bien Juan Manuel de Prada, pues se van generando otras ideologías que durante una primera fase parece que constituyen un abanico, una panoplia, se van diversificando. Pero en cambio en nuestros días se produce un proceso, por así decir, opuesto, es decir, en el que aun manteniéndose nominalmente esa multiplicidad de ideologías, lo que observamos cada vez más es una convergencia en una gran cantidad de cuestiones. Yo creo que en ese sentido Juan Manuel de Prada está muy certero en las páginas del libro que estamos comentando, porque lo que hoy se da es, bueno, eso que se ha llamado el estado del bienestar, por mucho que esté hoy en crisis, pues no deja de ser la aceptación del capitalismo por parte de todos, también de los que Juan Manuel de Prada llama negociados de izquierda,
Por otra parte, la entrada del socialismo como colectivismo, hay un colectivismo liberal, hoy los gobiernos liberales son colectivistas también, de tal manera que el colectivismo no es incompatible del liberalismo, no es incompatible con el liberalismo o con el individualismo, es una cosa sorprendente. Hoy hay un individualismo colectivista, hoy el colectivismo lo invade todo dentro de la individualidad. Y luego lo que existe pues es esa concepción radical, radical en el sentido no etimológico que utilizaba Juan Manuel de Prada antes, sino radical en el sentido de lo que fueron los partidos radicales en el siglo XIX y en el siglo XX, es decir, los partidos laicistas, los partidos liberales directamente anticristianos, ¿no? Y bueno, esa mezcla con mayor o con menor intensidad se da en todas las fuerzas culturales y políticas. Entonces aquí viene una doble pregunta. La primera la apuntaba en sus últimas palabras Juan Manuel de Prada. Sí, efectivamente, hoy se ha producido una especie de magma ideológico. La ideología está en todas partes, pero de una manera magmática en todas ellas, individualizadas. Y entonces la pregunta es sí, ¿pero cabe algún elemento de distinción? Esta es la primera pregunta que ya estaba apuntada en tus últimas palabras. Hay unas que aceleran, otras que frenan, hay unas que potencian ciertos aspectos, otras que intentan, en cambio, desarrollar otras, porque creo que es útil para continuar por el camino que nos va a llevar al pensamiento tradicional hacer esta distinción entre esta suerte de dos tipos de matrices ideológicas dentro de una única ideología, ¿no? Y en segundo lugar estaba, y esta es la que ya nos va a llevar directamente hacia el pensamiento tradicional, es la de aquellos que hablan de batalla cultural, de esto hablamos en la presentación madrileña, pero es inevitable que vuelva a salir hoy. Allí en Madrid salió al inicio, pero hoy sale ya un poco mediada nuestra primera hora de conversación. ¿Qué batalla cultural puede haber a partir de la aceptación de las reglas del pensamiento ideológico, ¿no? Entonces serían las dos preguntas, si te parece, que creo que están conectadas. La primera permitiría el paso a la segunda. Bueno, respecto a las diferencias, yo efectivamente creo que las diferencias son de que van con marchas distintas, ¿no? Es decir, ciertamente hay la facción de izquierdas trata de acelerar esta evolución y la facción de derechas trata de retardarla o al menos de enlentecerla un poco, ¿no? Lo que pasa es que creo que al final la izquierda siempre lleva las de ganar, en el sentido en que una vez que has conseguido que las personas tengan esta visión progresista de la propia naturaleza humana, siempre le va a resultar mucho más apetecible lo que les plantea la izquierda. Y por lo tanto la derecha siempre se va a tener inevitablemente que izquierdizar un poco en todas estas cuestiones que son más antropológicas, digámoslo así, o sociales, ¿no? A cambio la izquierda puede efectivamente asumir pues, determinados presupuestos liberales en materia económica, ¿no? Pero además, como ya has generado una masa que lo que está buscando son estos sobornos, lo que yo llamo los derechos de bragueta, ¿no? Lo que va a suceder es que incluso puedes hacer lo que, por ejemplo, lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Es decir, la llamada reforma laboral, que ha sido una ratificación de las reformas que introdujo no solo el PP, sino ya también Zapatero y Felipe González, para perjudicar la posición de los trabajadores, las garantías laborales, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa ratificación de todo ese tipo de reformas, la clientela habitual de la izquierda lo ha aceptado con tranquilidad, ¿no? Porque realmente ya se han acostumbrado pues, a esos sueldos que no les permiten formar una familia, se han acostumbrado a vivir en cuchitriles en donde no van a poder alojar a sus hijos, se han acostumbrado a esa vida que les ha impuesto el sistema capitalista que ha sido asimilado perfectamente por la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que las diferencias serían unas diferencias de tono, o de graduación, ¿no? Dentro de las calamidades. Pero yo creo que en líneas generales las comparten.
es muy posible que en el ámbito de la derecha, o en ciertos ámbitos de la derecha, porque ya hay mucha derecha anticristiana o totalmente simplemente ya paganizada, ¿no? Pero es verdad que en determinados reductos de la derecha todavía subsiste un cierto enganche con un mundo católico, ¿no? Y esto pues puede llevar a cosas incluso delirantes, ¿no? Pues hay promotores de iniciativas culturales y políticas en el seno de la derecha, ¿no? Pues que hacen grandes proclamas de rebelarse contra esta deriva antropológica, ¿no? A la que vengo aludiendo, esta visión progresista de la propia naturaleza humana, pero luego al mismo tiempo pues, proclaman que nuestra defensa y nuestro baluarte para impedir la degeneración absoluta es la Constitución, ¿no? Que es una cosa verdaderamente delirante, ¿no? Y que a mí siempre me recuerda ese episodio ferozmente sarcástico del Lazarillo cuando el ciego, su primer amo, le estrella la jarra de vino en la cabeza porque lo sorprende que ha hecho un agujerico en y ha metido una caña para beber vino, ¿no? Entonces el ciego que se ha dado cuenta lo descalabra, estrellándole la jarra de vino, y luego cuando le cura las heridas con vino se ríe de él, ¿no? Y le dice, ves, Lázaro, lo que te hizo daño ahora te cura y te da salud, ¿no? Y entonces, verdaderamente, a mí, cuando desde ciertos ámbitos de la derecha se pretende combatir esta deriva, ¿no?, con aquellos instrumentos que la han propiciado, pues me están recordando este sarcasmo cruel del ciego del Lazarillo. Entonces, no, realmente yo creo que las diferencias serían de intensidad. Pero, repito, yo creo que el ethos que ha introducido el liberalismo en las sociedades humanas es progresista, es decir, es un ser humano que se tiene que salir de sus casillas. Es decir, es un ser humano que no puede aceptar la vida que le ha tocado, ¿no? Hace poco un joven amigo común, al que ambos le tenemos mucho aprecio, Dani de Fernando, pues escribió un artículo que se titulaba Resignados y Rebeldes, o Resignación y Rebeldía, que yo cité en un artículo a mi vez y lo desarrollé, ¿no? Y él hablaba de cómo en nuestra época se ha producido una subversión respecto a lo que fue una tradición moral, al menos en el mundo cristiano, ¿no?, que era resignarte ante las calamidades que te habían tocado en la vida, ¿no? Pues si tenías una suegra pesada, pues cargabas con ella, si tenías un marido que era un cantamañanas, pues bueno, lo soportabas medianamente, ¿no? Oye, que si te quedabas embarazada, pues oye, joder, pues otra boca que alimentar, ¿no? Pero tirabas para adelante, te resignabas, digamos, a las contrariedades que irrumpían en tu vida y que formaban parte de tu situación personal. Y en cambio te rebelabas frente a las calamidades que sufría tu prójimo, ¿no? Si tú veías que tu prójimo pues, vivía en unas condiciones penosas, pues tratabas de mejorarlas, también a través de la política, naturalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en nuestra época se ha producido una subversión que nos hace rebeldes frente a las calamidades propias o a las adversidades propias de nuestra vida, ¿no? Y en cambio nos hace resignados frente a las calamidades que puedan sufrir el prójimo, ¿no? O nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compatriotas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ciertamente el gran embrujo, la gran magia, que indudablemente es magia negra, que han logrado las ideologías en esta fase de la historia, y este ejemplo que puse al principio de la llamada reforma laboral es algo evidente, ¿no? Es que han conseguido que las rebeldías frente a nuestra situación personal sean tan numerosas, es decir, pues nuestra mujer se le ponen las carnes blandas y entonces pues le pegamos una patada porque ya no la queremos, ¿no? Nos quedamos embarazados y nos queremos despojar de ese embarazo. Nos levantamos un día y no estamos a gusto con nuestra barba o no estamos a gusto con nuestra conformación anatómica y queremos cambiar de sexo, etcétera, etcétera. Es decir, ha introducido una serie de rebeliones personales y al mismo tiempo creo que ha aplacado esa rebelión, esa rebeldía natural que te produce la injusticia que sufren tus semejantes y ha logrado apaciguarnos y resignarnos pues frente a las injusticias de orden económico, frente
a los males que padece la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un proceso verdaderamente interesante porque tiene que ver con, también con un concepto que es liberal de la naturaleza humana, que es la exaltación del egoísmo personal, ¿no? Y la exaltación de ese individualismo, que es un individualismo de hormiguero, ¿no? Son individualidades que son todas iguales y por lo tanto son masa, a lo que te referías tú, ¿no? Y esta es esto yo creo que es la dinámica en la que se encuentran las llamadas ideologías, que ellos ya saben que no representan a unas ideologías, sino que tienen que hacer especial énfasis en unos aspectos u otros, ¿no? Es decir, pues seguramente un partido de derechas nunca va a hacer énfasis en que la gente se cambie de sexo o en que la gente se eutanasie, pero no va a oponer nada a todo eso, a cambio de que la otra facción pues no ponga en duda tampoco las bondades de un determinado sistema económico, ¿no? Sí. Has hablado de derecha e izquierda, entiendo que estamos hablando en términos un poco convencionales, porque habría que incluso entrar a discutir la entidad de esas distinciones, no solamente en sí misma, sino incluso en su evolución o hoy. Pero sí, no cabe duda que... Estaba lo de la batalla cultural, que no te he respondido. Sí, claro. Ah, bueno. No te he respondido. Entonces, yo creo que esto de la batalla cultural... Efectivamente, es una memez en los términos en los que está planteado, puesto que si tú compartes unas premisas es que no puede haber auténtica batalla cultural, es imposible. Yo creo que eso es simplemente una rebatiña, es la demogresca que tanto interesa naturalmente a quienes sustentan estos negociados, ¿no? Y precisamente en la otra presentación hablábamos del marxismo cultural, ¿no? Sí. El llamado marxismo cultural, que el marxismo cultural al final son todas estas rebeliones contra uno mismo, pero que no percibo yo qué vínculo tiene eso con el marxismo en estricto sentido. Realmente esas rebeliones contra uno mismo lo que beben claramente es de la autonomía personal, que es uno de los pilares del liberalismo, ¿no? Sí. Y por lo tanto, si se quiere, todo eso, pues ciertamente ha utilizado unos, no diré que no, pues pensemos por ejemplo que el feminismo pues reproduce el esquema de la lucha de clases en el seno de los sexos, o todo este mundo del transgenerismo y demás, introduce esa lucha ya con tu propio cuerpo, pero en realidad lo que subyace a todas estas ideologías es un concepto liberal de autonomía personal, de la libertad entendida como una disposición plena de tu vida, es decir, de poder construir tu vida al final, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser un elemento de construcción de tu propia vida, ¿no? De exaltación del egoísmo, como decíamos, ¿no? Exaltación del egoísmo. Y en todo yo lo que veo son presupuestos liberales claramente definidos, ¿no? Claro, luego es muy interesante, ¿no?, ver cómo ellos mismos constantemente están alimentando este tipo de polémicas falsas, ¿no? Me recuerdo todavía hace poco cuando se planteó la polémica de si podía haber un feminismo liberal o el feminismo tenía que ser de izquierdas. Claro, son cosas que solamente pueden engañar a gente retrasada mental, ¿no? Y gente idiotizada. Y entonces, claro, durante una semana se monta la disputa de si el feminismo puede ser liberal o solo pueden ser feministas las de izquierdas. Son cosas dementes que a cualquier persona que vea un poco las cosas desde fuera... Y yo creo que eso lo que te brinda la posibilidad de ver las cosas desde fuera y por lo tanto captar toda la pantomima grotesca que es esto de determinar si el feminismo es liberal o el feminismo es de izquierdas, pues es lo que te da el pensamiento tradicional, es lo que me parece a mí, ¿no? Sí. Y por lo tanto creo que la única batalla cultural que se pueda plantear es esta, es la batalla que ofrece el pensamiento tradicional. Bueno, esto es muy interesante. Esto es lo que se defiende en el libro. Esto es muy interesante porque... A través del recorrido que hemos ido haciendo, en lo que hemos terminado es que el enemigo del pensamiento tradicional, del que ahora hablaremos, es el liberalismo. Es decir, hemos vuelto donde estábamos. Es decir, el pensamiento tradicional se opuso a la agresión de la revolución liberal, precedida por lo que era solamente en un nivel conceptual el pensamiento ilustrado y luego concretado en la revolución de los hechos que tiene lugar... Pues a partir del,
de la Revolución Francesa, esencialmente, ¿no? Es decir, que claro, nos vamos aproximando a lo que es lo que ha sostenido el pensamiento tradicional, el tradicionalismo, y se encuentra de nuevo frente a un enemigo que es el liberalismo, que no es el marxismo cultural o menos, que no es el populismo, porque ¿qué es el populismo? Sino una mezcla de las ideologías modernas, probablemente teñidas de demagogia, demagogia, por cierto, que no es contemporánea, sino que es eterna, ¿no? Pero exaltada por la democracia. Bueno, por las promesas democráticas, sí, por las promesas, sí, democráticas, no, que hacen, que infunden en la gente sueños, no, mentecatos. No deja de ser una especie de superdemocracia contemplado desde un cierto punto de vista, ¿no? Porque, bueno, en fin, ya estamos aquí. Entonces yo creo que ha llegado el momento de hablar un poquito del pensamiento tradicional, porque en el libro de Juan Manuel de Prada, pues podríamos desarrollar mucho el tema de la autodeterminación subjetiva, que es una parte importante del libro, pero que es la entraña del liberalismo que hoy comparten el resto de las fuerzas, de tal manera que hoy, en el fondo, no hay marxismo cultural, sino que lo que hay es liberalismo marxista, liberalismo populista, lo que hay es liberalismo por todas partes, con algunas determinaciones, individualizaciones propias, ¿no? Pero de esto hablamos ya en la otra presentación, hablamos mucho de la autodeterminación, de la libertad negativa. Hoy vamos hacia el pensamiento tradicional, habida cuenta también del contexto que nos alberga hoy, que es diferente del que nos reunió en Madrid. Tú le das una importancia enorme al tema, hasta el punto de que en el subtítulo, como decía al inicio, lo que planteas es el pensamiento tradicional contra o ante las ideologías modernas. Luego, por tanto, el punto de referencia, el punto de contraste de estas ideologías modernas que hemos visto de dónde vienen, cuál es su entraña, cuál es su evolución, en qué terminan, pues resulta que la piedra de toque para oponerse a este mundo ideológico, con todas sus diferencias, es precisamente el pensamiento tradicional. Y yo quisiera que profundizáramos ahora un poquito en qué es el pensamiento tradicional. Juan Manuel de Prada evita el término tradicionalismo y utiliza, esto no quiere decir nada del círculo tradicionalista en el que estamos hoy, no. Pero lo evita probablemente con razón, en el sentido de que el todoísmo ya es sospechoso de ideología. Entonces, allí donde hablamos, el propio Pío XII tiene un discurso fantástico en los años 50 contra el catolicismo. No me he vuelto loco, ni Pío XII se volvió loco tampoco. No, es que puede haber una ideología catolicista, y otra cosa distinta es la Santa Iglesia romana, católica, apostólica y romana, que tiene una doctrina, pero que no constituye una ideología, ¿no? Entonces, el pensamiento tradicional no es una ideología, y en ese sentido la palabra tradicionalista puede engañar. Hombre, si la explicamos convenientemente, pues quizá estamos en condiciones de salvar la dificultad semántica. Pero además está el inconveniente, que no se debe escapar también, de que el tema de Falange Española tradicionalista y de las Jons. Bueno, pero y de, para los, muchas personas, y no, de pero los grandes expresos europeos, es decir, que ahí se podía, con un título no, como pero, ese, no, pero cabe te, todo. Quiero, te quiero decir que para muchas personas que no se han acercado al pensamiento tradicional, el término tradicionalista tiene ecos de esto, ¿no? Entonces, inmediatamente favoreces que te sitúen en un sitio que no tiene nada que ver con lo que estamos defendiendo, ¿no? Entonces, sí, a mí el término en líneas generales no me gusta. Por esta razón, ¿no? Y porque sí que es verdad, o sea, que creo que al final lo que tratamos de defender no es una ideología, y las ideologías se definen por serismos, ¿no? Entonces, es verdad que prefiero no usar la palabra, aunque ya sé que esa palabra, en su sentido natural y no deformado, no, nada tiene que ver con una ideología, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, y pese a que yo siempre recuerdo unos textos muy interesantes del profesor Canals, ya que estamos en Barcelona, pues es de justicia citar a aquel gran maestro y viejo amigo que fue Francisco Canals Vidal, que de alguna manera subrayaba cómo la propia emergencia del término tradicionalismo en el seno del movimiento popular que acoge la tradición, que en España fue el carlismo,
tenía sus problemas, porque inicialmente el tradicionalismo se utiliza para una escuela heterodoxa en materia de filosofía, que es ontologista, que no conoce la escolástica tomista y que, por tanto, planteó una serie de dificultades, incluso de condenas pontificias a los tradicionalistas filosóficos, fundamentalmente en Francia y en Italia. En España no tanto, en España no hubo tradicionalismo filosófico, o lo hubo minoritario, en Cataluña hubo más, pero en el seno de la sociedad isabelina y castellanizada, no en el seno de la sociedad profundamente arraigada. Pero, en fin, esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Es decir, que también plantea, el término plantea dificultades, pero una vez que aceptamos, vamos a hablar de pensamiento tradicional, sabiendo de lo que estamos hablando, prolongamos un poco la reflexión en este sentido. ¿Qué es lo que encuentras nuclear? ¿Qué es lo que encuentras? ¿Qué es lo que te ha atraído? ¿Qué es lo que has ido descubriendo en esta aproximación a la tradición? Bueno, primero, en mi caso concreto, evidentemente, por ser una persona católica, encuentro que el pensamiento tradicional es la posibilidad de que una persona católica, incluso una persona que no fuera creyente, pero que forma parte de una tradición, de una familia, de un medio católico, encuentre una manera de dar soluciones políticas a cuestiones propio catolicismo, utilizándolo ahora en ese sentido peyorativo al que aludías, ¿no? El propio catolicismo ha recurrido a soluciones ideológicas lamentables, ¿no? Creo que hay una posibilidad de abordar grandes problemas políticos desde una visión plenamente católica, que ya nada va a tener que ver con el oficialismo católico y sus degeneraciones ideológicas, ¿no? Sino que va a ser una visión genuinamente católica, una visión genuinamente católica. Y una visión genuinamente católica que se derrama, digamos, sobre las realidades naturales, ofreciendo visiones propias, netas, que se distancian abiertamente de las soluciones ideológicas, ¿no? Esto yo creo que es muy atractivo para mucha gente que está despistada. Para mí ha sido iluminador, ¿no? Para mí ha sido iluminador. Yo esto lo descubro sobre todo en Castellani, lo he explicado en algunas ocasiones, ¿no? Que bueno, podríamos entrar a discutir si Castellani es un pensador plenamente tradicional o no. Yo sí creo que lo es, yo sí creo que lo es con sus peculiaridades y su humanidad propia, ¿no? Que esto es bueno además que exista, porque precisamente en el mundo tradicional lo que tenemos es que alabar las diferencias propias de la personalidad, ¿no? Frente a un mundo que exalta tanto el individualismo y lo que genera son seres repetidos, ¿no? Entonces sí, yo sí que creo que Castellani es un autor tradicional, y yo lo que descubrí en él pues fue un cambio, o sea, él introduce en mí un cambio absoluto en mi percepción de la realidad, ¿no? En mi percepción de la realidad, que me está ofreciendo soluciones muy distintas, mucho más acordes con aquellas cosas en las que yo creo, y cosas que a mí me resultaban problemáticas. ¿No? Yo, por ejemplo, pues quizá por mis orígenes, ¿no? Pues yo siempre he tenido una gran inquietud social, ¿no? Y claro, yo en el mundo católico, pues la verdad es que no percibía esa inquietud de él. Y cuando la percibía era una inquietud social totalmente contaminada de elementos rojillos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que me resultaban un poco cutres, ¿no? Y en cambio, en el pensamiento tradicional descubres esto perfectamente, ¿no? Descubres esta inquietud por estas cuestiones dentro de una visión armónica. Y específicamente católica, ¿no? Claro. Y quien dice en la cuestión social, en otros muchos aspectos, ¿no? En todo este trasfondo filosófico del que estamos hablando, ¿no? En la consideración de lo que es la naturaleza humana, en lo que es la consideración de la libertad. Yo recuerdo, por ejemplo,
no ya tanto en mi juventud, pero en esta época en la que yo más o menos descubro a Castellani, ¿no? Pues recuerdo que la radio de los obispos, por ejemplo, hacía una campaña publicitaria en donde exaltaba la libertad. Donde exaltaba la libertad, pero era la libertad del liberalismo lo que exaltaba, ¿no? Y a mí esto me llevaban los demonios, claro, porque toda la programación de la radio de los obispos era una programación radicalmente anticatólica, ¿no? Donde hacían un uso de la libertad banal, ¿no? Banal. Y a mí esto me sublevaba, porque me revelaba, o sea, mi inevitable sustancia católica se rebelaba contra todas estas mandangas. Entonces yo voy descubriendo en el pensamiento tradicional una capacidad para afrontar todas las grandes cuestiones de nuestro tiempo desde un pensamiento que es católico, aunque realmente tampoco creo que una persona necesariamente tenga que ser católica para adherirse a él, ¿no? Y esto a mí me subyuga, luego tengo la oportunidad de irte conociendo a ti y a otras personas con las que encuentro puntos en común y con las que puedo compartir una serie de lecturas de la realidad, ¿no? Y esto poco a poco, pues sí, me ha ido nutriendo, me ha ido dando una mayor certeza ante determinadas cosas. Luego también desarrollas reflexiones. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo a ti hace muchos años te hablaba de los derechos de Bragueta y tú decías, es que creo que le das demasiada importancia a ese tema y tal. Luego te has terminado dando cuenta de que es muy importante, ¿no? De que es muy importante. Pero, pues... Más allá de la heterodoxia del término, yo tiendo a ser más académico. Sí, bueno, pero déjate, es un término que está bien elegido, está bien elegido, está bien elegido. Pero bueno, te das cuenta, por ejemplo, leyendo a Chesterton, ¿no? Pues como Chesterton también lo intuyó, como intuyó que los derechos de Bragueta, que él decía antinatalismo, que es un término que en cambio hoy se ha quedado desfasado, ¿no? Claro. Pero bueno, que es eso. Y que en el fondo no deja de ser, pongo eterna enemistad entre tu descendencia y la suya, ¿no? Pues sí, evidentemente creo que el pensamiento tradicional te da la capacidad para entender realidades que la mayor parte de la gente no capta o las ve de forma compartimentada, separada, que eso es lo que beneficia a las ideologías, ¿no? Entonces yo creo que esa visión integradora, abarcadora de la realidad solamente la brinda el pensamiento tradicional. Que no es exactamente ser católico, ¿no? Porque desgraciadamente hoy ser católico para el 99% de los católicos es tener un compartimento más, es decir, junto a tu compartimento en materia política, materia económica, materia cultural, no sé qué, pues tienes el compartimento en materia religiosa, ¿no? Y eres un hombre muy devoto y ciertamente pues haces obras de caridad, etcétera, etcétera, pero no influye en, es decir, entablas lo que divides en dos tu cabeza, ¿no? De alguna manera creo que el pensamiento tradicional te brinda la posibilidad de unificar esos añicos que han hecho en tu cabeza y te da una visión integradora de las cosas, ¿no? En donde tú ves tu fe plasmada en las realidades naturales y ves que se pueden ofrecer soluciones verdaderas a problemas que no hacen sino agigantarse precisamente porque no hay este enfoque que puede brindarse el pensamiento tradicional. A mí me parece muy interesante este modo como Juan Manuel de Pada ha reconstruido. En mí tengo que decir que nunca ha habido conversión religiosa, sí, es sí. Una falsedad que se ha hecho circular sobre mí, sí, sí. No, un poco tonta, porque parece como que la única manera de ser atractivo es que tengas que ser converso. Yo jamás he sido converso, estoy bautizado, he hecho la primera comunión, me he confirmado. No. Quiero decir, no jamás... No. Yo siempre... No pretendía decir que fueras... No, pero bueno, que quiero decir que esta transformación que opera en mí, como digo, el elemento nuclear, lo digo en la introducción, es el descubrimiento de Leonardo Castellani para mí, ¿no? Pero yo nunca he podido tener épocas más alejado de la Iglesia, menos alejado, pero por ejemplo esa cosa pueril, porque yo escribí un libro en mi juventud que se titulaba Coños, pues yo entonces no era católico, qué tontería, entonces el arcipreste Edita cuando escribió el libro del Buen Amor no era católico, bueno, no era católico porque entonces la cristiandad no había sido dividida, ¿no? pero,
En fin, esto es un poco grotesco. O Quevedo no era católico cuando escribía sus sonetos picantes, ¿no? Esto es infantiloide, todo es infantiloide. Puede ser que a lo mejor ese libro yo no lo escribiría hoy, pero a lo mejor no solamente porque mi evolución intelectual haya ido por determinados derroteros, sino también porque, hombre, a lo mejor una persona de 50 años escribiendo ese libro sería ridícula. En cambio, cuando tienes 24, pues a lo mejor no es tan ridículo, es un homenaje ramoniano, etc. O sea, no, en mí nunca ha habido eso que de conversión, eso es falso radicalmente. Lo que sí ha habido, como es natural, es un proceso de maduración personal al hilo de la vida, y luego ha habido un proceso de maduración intelectual a través de las lecturas, de las amistades también, como sí. La amistad con la que tú me honras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no ha habido en ningún momento nada de conversión ni cosas extrañas, que también, de esto el mundo católico es muy amigo de introducir estos elementos traumáticos en la vida, de la conversión. No, hombre, la conversión no, vamos a ver, que yo nunca he tenido que... nunca he abjurado de nada y por lo tanto nunca he vuelto a... Maez, tú se enfadó con Eugenio Vegas Latapié porque en uno de los editoriales de Acción Española durante la República, Eugenio Vegas, que era el editor, el que hacía de manager, se encontró con el artículo y lo puso, y puso título Razones de una conversión. Y Ramiro de Maez se enfadó muchísimo porque dijo que su artículo se llamaba ¿Por qué me hice más católico? Es verdad que desde el punto de vista del titular, probablemente Razones de una conversión es más atractivo de ¿Por qué me hice más católico? Pero, digamos, estamos en el seno de una explicación semejante a la que tú has dado. Sí, es verdad. No, pero vamos, que lo que quería decir es que nunca en mí se produjo un salto ni nada, sino que hubo una evolución. Es verdad que Donoso Cortés, en cambio, sí se consideraba converso, pese a que había sido bautizado, comulgado en la fe, pero él... No, pero yo, vamos a ver, yo no, es que digamos, yo siempre he tenido una vida, yo he sido catequista en mi adolescencia, en la parroquia la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Que regentaba don Rogelio, mi párroco de toda la vida, o sea, no, es no, siempre te he sido una persona con inquietud religiosa. Es verdad que seguramente mi fe ha pasado por, como es una, bueno, yo creo que como en cualquier persona, ¿no? O sea, que pasa por distintos estadios, que hay momentos también en que haces la goma un poco, ¿no? Como estos ciclistas que se quedan un poco en la subida de los puertos, ¿no? Bien, de acuerdo, pero... Sí. Se nota de todas maneras que este es un tema que te toca, porque yo no había dicho en ningún momento que fuera un converso. Quiero decir que... No, porque vamos a ver, sí, porque hay mucha gente que pretende hacer como que tú has tenido saltos en tu vida, y esto es falso en mi caso, es radicalmente falso. O sea, cualquier persona que analizase, por ejemplo, mi presencia en la prensa, pues seguramente, hombre, claro, cuando tienes 24 años, que es la edad a la que yo empiezo a escribir en la prensa, pues a lo mejor tienes una visión mucho más naif de las cosas, pero bueno, es que esto, bendito sea Dios, ¿no? Que podamos tener una visión más naif de las cosas y que luego la vamos purificando, la vamos madurando, etcétera, etcétera, pero que no ha habido saltos, esto es lo que te quería decir, Miguel, sí, sí. ¿Sabes? No, a mí, yo lo que quería destacar de esa parte de tu discurso penúltima, y de esta última también, aclarando que no ha habido... Vamos, aclarando, o sea, que cuál ha sido tu proceso que de maduración. Que he llegado al pensamiento tradicional, desde lo que soy, desde lo que he sido, y que ha sido un proceso natural, que yo no lo he visto tampoco como una cosa... pero es lo que decía Chesterton cuando él comenta su conversión, ¿no? Que en realidad es lo que... A lo que le produce la conversión a la fe católica es que expande su inteligencia. Yo probablemente, mi aproximación al pensamiento tradicional, lo que me ha servido es precisamente para darme cuenta que mi fe no era esa casilla en la que lo ha convertido el oficialismo católico, sino que era una manera también de leer la realidad, de leer los grandes problemas humanos, de leer los grandes retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y que había una posibilidad de que esa fe se derramara, se encarnara en las realidades naturales. Claro, esa idea de la fe... la gracia y la naturaleza, ¿no? La fe y la razón, la potenciación que la fe hace,
es muy clara, ¿no? Y la segunda... En mi caso lo ha sido. También considero, lo he dicho antes, que también una persona se puede aproximar al pensamiento tradicional sin tener fe. Sí, porque bastaría la comprensión de los fenómenos naturales. Lo que pasa es que la inteligencia no iluminada por la fe tiende a confundirse con más frecuencia. Esto está tratado sobradamente. No, lo que pasa es que yo conozco a personas, incluso personas que son grandes seguidoras mías, que no tienen el don de la fe, y que yo me doy cuenta, en cambio, que son personas mucho más, la verdad, mucho más hospitalarias con las visiones tradicionales que otros católicos derechizados o ideologizados. Sí, sí. Y la segunda cosa que derivaba de esa trayectoria de maduración, ¿no? Era la armonía que da y la capacidad de comprensión de fenómenos muy distintos, que en cambio vienen unificados, no unificados en el sentido de la unicidad, sino en el sentido de la clave de lectura y de interpretación de las múltiples facetas de la realidad. Yo creo que el pensamiento tradicional te da una visión en cinemascope, una visión con gran angular, ¿me entiendes? O sea, todos vemos las películas antiguas, ¿no?, que están muy bien, pero bueno, que tienen esa pantalla cuadrada, ¿no? Entonces yo creo que el pensamiento tradicional lo que te permite es ver lo que está a los lados, que lo has excluido porque piensas que no forma parte de la acción. Entonces yo creo que te da una visión más abarcadora, más global, y te da la capacidad de relacionar unas cosas con otras. Sin duda. Has hablado de la cuestión social. Sería interesantísimo afrontar ese tema. Has hablado incluso de aspectos que tienen que ver directamente con la fe. Has hablado, pero yo creo que como tenemos que poner fin a la primera parte de esta conversación para ahora, en una segunda parte, dar posibilidad de que los presentes también intervengan, yo no me... Son muchos los temas. Yo me quedo con las ganas de hacer un comentario adicional sobre la cuestión social, sobre cómo son los católicos tradicionalistas, son los carlistas los primeros católicos sociales, cómo en Francia son los legitimistas los primeros católicos sociales, cómo el catolicismo social está ligado al antiliberalismo desde el inicio. Lo que pasa es que, claro, cuando el catolicismo liberal fagocita al catolicismo social, se crea la democracia cristiana y es el origen luego de todas esas evoluciones que terminan a veces en las teologías de la liberación o en los cristianos para el socialismo que tú mencionabas. Pero esto era para una tertulia entera, ¿no? Pero estamos en Barcelona. Entonces yo, para terminar, yo creo que te debo preguntar, porque en el libro, estamos aquí presentando un libro y estamos hablando, esta es una conversación del autor de un libro con un lector de un libro delante de otros quizá lectores o futuros lectores en todo caso. Y entonces, bueno, hay una serie de páginas que están escritas en los momentos más difíciles de la crisis catalana, llamada crisis, podemos llamarlo como queramos, pero en fin, todos nos entendemos, ¿no? Y a mí creo que es obligado, estando en Barcelona, preguntarte por esto. No me parecería razonable que no dijeras algo sobre esto. Sí, yo ya sabes que tengo mucha fama de catalanófilo, y lo soy, ciertamente, tú lo sabes, acabo de doctorarme con una tesis doctoral sobre una escritora catalana y una tesis doctoral que recoge toda los ambientes culturales de la Cataluña de los años 20, 30 y demás, y incluso tengo fama de independentista, que esto ya es más demente, pero que incluso se ha arrojado sobre mí, ¿no?, a raíz de una pregunta que me hicieron aquí en Barcelona un periodista si yo pensaba que Cataluña era una nación, ¿no? Entonces, seguramente de forma demasiado osada, pues, aunque no de forma osada, puesto que el diccionario de la llamada Real Academia recoge las dos definiciones. Nación tiene que ver con el nacimiento y, por tanto... Sí. Nación en el sentido histórico y nación en el sentido político liberal, ¿no? Sí. Yo pienso efectivamente que Cataluña es una nación, creo que esto es indudable, cualquier persona que conozca la cultura catalana lo sabe perfectamente, porque ha desarrollado una cultura propia en el seno del mundo hispánico, una cultura propia que se cimenta en una lengua propia, que se cimenta en una literatura que tiene unos rasgos específicos, que ha cristalizado en unas instituciones también propias. Entonces, bueno, yo creo que esto es evidente. Entonces, la realidad es que el problema catalán
es evidente que no se puede solucionar dentro del mundo liberal. Un mundo que primero ha consagrado el concepto de autodeterminación personal y que es un veneno que irriga, que informa toda su visión del mundo. Entonces, cuando tú has exaltado la autodeterminación personal, es una cosa de necios pretender que luego vas a prohibir la autodeterminación colectiva, que también, además, postulas y propones y defiendes en otros ámbitos. En otros ámbitos, ¿no? Pues ahí tenemos el tema de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, por cierto, Ucrania se independizó exactamente igual que pretendió hacer el señor Puigdemont, mediante una proclamación en un parlamento, en este caso de una república soviética, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que salir del marco mental liberal, porque si no nos salimos del marco mental liberal, esto es un disparate. Y además todas las soluciones que se intenten dar al problema catalán van a ser lo que decía Vázquez de Mella, ¿no? De los tronos a las causas y los cadalsos a las consecuencias, ¿no? Incluidas, por supuesto, todas estas soluciones lingüísticas que se dan, que son un poco disparatadas, claro, porque al final es introducir, bueno, lo que alimenta, yo creo, la dinámica liberal, ¿no? Que es el rifirrafe, es la confrontación, ¿no? Y que lo hace. Claro, el régimen del 78 ha sido destructivo de la posibilidad del encaje en España de realidades nacionales históricas como la de Cataluña. Esto es así, porque la Constitución del 78 ha. Porque antepone la democracia, la comunidad política, porque considera más valiosa la democracia que la comunidad política, introduce a los enemigos de la comunidad política. Los introduce, los financia, los apoya y provoca la ruptura de la comunidad política, ¿no? Entonces yo creo que la recuperación de la tradición catalana no es posible en este marco mental y en este marco legal que tenemos. O sea, yo creo que el régimen del 78 ha aniquilado el consenso social, ha aniquilado la concordia entre los pueblos de España y ha metido este veneno, que es un veneno que irremediablemente conducirá o a la independencia de Cataluña o al odio de Cataluña hacia el resto de España, de los catalanes entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo efectivamente durante toda la crisis que se desató, pues en todo momento señalé como mal originario, no mal originario, pero mal originario dentro del régimen político vigente, la Constitución y lo que la Constitución hizo. En el ámbito cultural, esto se percibe muy claramente. En el año 81 se sacan unos decretos por los cuales el Estado considera que las lenguas españolas no son cuestión de su competencia y que no se tiene que preocupar por su promoción, cosa que me parece algo criminal, o sea, me parece algo impresionante, ¿no? O sea, que tú consideres que el catalán no es algo que competa a un gobernante, ¿no? Como si no hubiera ahí un patrimonio cultural extraordinario, riquísimo, que hay que potenciar, ¿no? Y que tienes que lograr además que conviva en perfecta armonía y naturalidad en las tierras en las que se hable la lengua catalana, ¿no? A partir de ahí tú le entregas la lengua catalana a aquellos que quieren utilizarla políticamente para generar división entre los españoles y entre los propios catalanes, ¿eh? Y luego lo que haces es poner parches ridículos de que si lenguas vehiculares, no sé qué mierdas, y ya por último esto del 25% del Tribunal Supremo, ¿no? Que son cosas absolutamente de personas que entienden la carne y la sangre, es decir, la vida, la entienden como si la pudiera someter a reglas algebraicas y cosas que verdaderamente son dementes, ¿no? Entonces sí, pues por ejemplo el tema de las lenguas es un tema
muy claramente utilizado para destruir la convivencia, ¿no? Cuando en realidad la lengua catalana tendría que ser, bueno, en Cataluña hay dos lenguas, una lengua específica propia, que es la lengua catalana, y una lengua que comparten los catalanes con el resto de españoles y que por lo tanto también es una lengua propia. Y evidentemente va a haber catalanes que por la familia en la que han crecido hablen el catalán y catalanes que por la familia en la que han crecido hablen más el castellano. Y lo que hay que procurar, naturalmente, es que todos los catalanes puedan hablar las dos lenguas, puedan hablar las dos lenguas, y para eso, pues hombre, tienes que determinar que en la educación, efectivamente, pues haya algo que se podría solucionar de forma natural simplemente con que los profesores, cada uno diera las clases en la lengua que les diera la gana, si esto no se hubiera convertido en instrumento político para destruir, ¿no?, a los catalanes y a los españoles. Y yo incluso, naturalmente que sí, en vez de tanta mierda de lenguas extranjeras y demás, yo potenciaría el estudio del catalán, o potenciaría el estudio del gallego, potenciaría el estudio de las lenguas españolas, seguramente no como asignaturas obligatorias, pero sí como asignaturas, ¿cómo se dice?, optativas, ¿no?, en la enseñanza en otros territorios españoles, ¿no? Pero lo que tenemos que entender, es que todo esto que se ha producido es también una querella intestina dentro del ámbito liberal. Esto es lo que, a mi modo de ver, es importante. Y que, desde luego, desde nuestra absoluta condena de las tesis separatistas, lo que no podemos incurrir es en comprar categorías averiadas del liberalismo españolista, digámoslo así, ¿no? Esto es lo que a mí me parece fundamental. Y esto es lo que creo que desgraciadamente, pues, ¿por qué no nos engañemos a este mundo españolista o unionista, como dicen los indepes aquí? No les mueve el amor a Cataluña y no les mueve el amor a España. Les mueve el amor a entablar estas dialécticas, que es lo que asegura, lo que les asegura a ellos una tensión que les granjea votos, que les granjea adhesiones. Del mismo modo que a los independentistas también les mueven otros intereses de esta misma naturaleza, ¿no? A mí me hace mucha gracia esa mesa de negociación que prometió el doctor Sánchez, que es una mesa que no sé si se ha reunido una vez, si acaso, ¿no? Pero ya los indepes no la reclaman, de repente ya han dejado de reclamarles. Todo, verdaderamente son apaños indignos de gente que lo único que quiere es destruir la concordia y destruir los lazos y los vínculos que existen entre los pueblos de España, ¿no? Esto es lo que hay detrás. Entonces yo pienso que no podemos comprar la mercancía averiada de toda esta gente. Y por lo tanto tenemos que recordar que la Constitución ha exacerbado esas pulsiones independentistas, que las ha alimentado, que las ha dotado económicamente, y que luego, cuando se desata el problema inevitable, pues trata de solucionarlo con instrumentos absolutamente también cuasi arbitrarios, porque el artículo 155 es una vergüenza, no voy a mencionar esa expresión grotesca que gusta tanto del Estado de Derecho, porque esto a mí me parece un chiste, pero bueno, es propio de un lugar en donde no existe imperio de la ley, porque el artículo 155 es sacarte de la manga las medidas que a ti te da la gana según la coyuntura en cada momento, ¿no? Y todo esto, pues, al final lo que está es aniquilando lo que yo creo que es el ser constitutivo de España, que es que al final, como decía Miguel de Unamuno, la unión de los pueblos solamente la puede brindar el fundente de la fe. Y que cuando el fundente de la fe lo aparta, solamente puedes lograr la liga aparente de los intereses. Cataluña, si ustedes quieren o si queréis, sin utilizar este término, que hoy desgraciadamente se ha tornado tan agresivo como el término de nación, pero bueno, que es un término que utilizan todos nuestros clásicos y se refieren a la nación catalana reiteradamente, sin ningún problema, pero si no queremos utilizar ese término, que a lo mejor hoy... puede ser malentendido. Bueno, sobre todo porque hay gente que ya está totalmente formateada por los conceptos liberales, pero claro, es que ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué significa la nación liberal? La nación liberal es una aberración,
en términos políticos, pero es que es una aberración que repugna a la razón, ¿no? Es decir, que es un término irrazonable totalmente, la nación liberal. Si no queremos utilizar esto, pero bueno, que es evidente que Cataluña tiene una raigambre cultural propia que se pudo incardinar perfectamente y sin ningún problema. Bueno, no, perfectamente no, con sus fricciones, porque los catalanes ciertamente pues son levantiscos, tienen un gran amor a la libertad, o sea que esto es algo positivo cuando la libertad, el concepto de libertad no está pervertido, y de vez en cuando pues daban toques a los reyes, ¿no? Incluso los obligaban a hacer cosas que a lo mejor no les hubiesen gustado, ¿no? Carlos V, si no me equivoco, tuvo que jurar por dos veces los fueros catalanes, ¿no? Porque la primera vez los catalanes no estaban de acuerdo con el juramento que había hecho. Lo que pasa es que, claro, no nos engañemos, en España ya no existe una monarquía. Una monarquía que actúe de elemento aglutinador entre los españoles, ¿no? No existe una monarquía que, a cambio de la lealtad, brinde protección a las tradiciones propias de los pueblos españoles. El sistema liberal es venenoso y destructivo de los lazos, de los vínculos entre los seres humanos. Y es el veneno que ha destruido nuestra convivencia, que ha alimentado todas estas ideologías o sucursales ideológicas independentistas, sucursales ideológicas podríamos decir, ¿no? Y es lo que hace imposible la solución. O sea, yo creo que dentro del régimen del 78, de un régimen liberal, el problema catalán no tiene solución, no tiene solución. O puede tener la solución que preconizaba Ortega y Gasset, lo de la conllevancia, ¿no? La conllevancia, como si la conllevancia hubiese sido la solución histórica del encaje de Cataluña en España. No fue una conllevancia, no fue una conllevanza, fue una convivencia, repito, con sus episodios, como en todo matrimonio, de broncas y de sí, bien, pero... No fue una conllevancia. La conllevancia es algo propio del régimen liberal, en el mejor de los casos. En esta última respuesta ha vuelto a abrazar todos los temas de nuestra conversación, porque ha salido el liberalismo, ha salido la ideología, de tal manera que yo creo que, aunque la pregunta era una pregunta específica y su respuesta ha sido concisa y precisa, pero al mismo tiempo... ha demostrado lo que está presente en las páginas del libro, que es eso que forma parte del pensamiento tradicional, que caracteriza el pensamiento tradicional y que no tiene el pensamiento ideológico, que es fragmentario y que fragmenta y que divide, sino que unifica y que es capaz de leer la realidad múltiple a la luz de categorías que arrojan claridad respecto del conjunto. Bueno, yo creo que como presentación inicial del libro, Una enmienda a la totalidad, el pensamiento tradicional frente a las ideologías modernas, creo que hemos sacado una buena parte de los temas centrales.